La ciudad. Vamos con Adriana Rojas, está en el centro de Quito, nos está informando sobre la apertura de la calle Venezuela, que fue cerrada por trabajos de alcantarilla. Esto duró 45 días, ya pasaron 45 días de aquello, mi querida Adri, qué bárbaro. Buenos días, qué bueno verle. Así es, Robert, amigos televidentes, un excelente día para todos ustedes. El día de ayer a las 6 de la mañana se abrió al tránsito vehicular la calle Venezuela. Recordemos que hace 45 días, como tú lo dijiste, Robert, se cerró por trabajos de alcantarillado y para realizar la plataforma única. Recordemos que aquí se encontraba la vereda, luego estaba el bordillo y posterior la calle. Esto ya no existe, está al nivel, al ras de la vereda y la calle. Esto permitirá no solo un mejor ornato de esta avenida, sino para un mejor tránsito, una mejor circulación de las personas con discapacidad. Pero esto cambios llegan acompañados de otros que nos va a explicar Julio Puga, él es director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los cambios que también llegan con esta reparación de esta avenida? Sí, muy buenos días. Bueno, efectivamente, desde el día de ayer se retoma de manera parcial los horarios de circulación en la calle Venezuela. Es muy importante esta información. Se peatonaliza la calle Venezuela de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde y los fines de semana de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con esto la gente tiene que estar informada. Se normaliza la circulación a excepción de esos horarios. Hemos visto con gratitud que mientras duraron los trabajos la gente se apropió de este espacio público, la gente caminaba con libertad. Se generó por eso la plataforma única a nivel de la Plaza Grande y el Palacio Municipal. Con esto pues mejoramos la circulación de personas con discapacidad, personas no videntes y personas que vienen a disfrutar de este espacio público, si apropian de manera adecuada, pueden caminar con libertad, sin la inseguridad del tránsito vehicular ni de la contaminación ambiental. Por eso es importante recordar estos horarios. De lunes a viernes, la calle Venezuela va a estar peatonalizada entre la Bolívar y Mejía de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los fines de semana de 8 de la mañana a 8 de la noche. Durante el tiempo que va a estar peatonizada la avenida Venezuela, ¿cuáles son las calles alternas que se debe tomar y qué pasa con el transporte público que circulaba por aquí? Efectivamente, las calles de sur a norte que están próximas a la calle Venezuela, tenemos hacia el sector occidental la calle Imbabura y al sector oriental la calle Flores y Montúfar. Con esto, pues, el transporte público también se mantendrá en estas calles aledañas, no podrá circular por la calle Venezuela por los horarios que acabamos de manifestar, no podemos estar cambiando en unas horas el transporte público y en otras horas no circular por la Venezuela, por lo tanto, pues, vamos a mantener el transporte público en las calles Imbabura, Montúfar y Flores, y con esto, pues, también recordar que en horas de la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche, se retoma la bidireccionalidad sobre la calle Venezuela. Esta bidireccionalidad permitía de alguna manera desfogar las cargas del hipercentro y centro de la ciudad hacia el sur de la capital. Es decir que, como ustedes ya lo escucharon, amigos televidentes, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta 4 de la tarde, la calle será peatonizada, mientras que los fines de semana y los feriados de 8 de la mañana a 8 de la noche también será peatonizada. Así que tomar todas las precauciones del caso y tomar las vías alternas cuando se realice esta peatonización aquí en la calle Venezuela. Es la información, Robert. Estamos contigo a estudios. Gracias, mi querida Adri. Lindo esto de la peatonización. El centro se le ve divino, pero claro, también tiene usted que está manejando, tomar en este caso las precauciones del caso para evitar que le sorprenda que la vía ya está llena de gente y por ahí no debe circular.